La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Y ahora tenemos esa sección, ese momento que tanto esperamos en los distintos días de un contacto internacional. Hoy son contactos, Alfredo, bogotanos, rumores bogotanos. Rumores bogotanos con una venezolana. Con una venezolana que además es queridísima en Colombia, que es nuestra Idania Chirino. ¿Cómo estás, Idania? El humor, Alfredo, pues bastante bien. Gusto de estar con ustedes como siempre. Claro, mira, Idania, ¿y dando carreras por las fiestas navideñas? Dando carreras en este momento, además de la Navidad que ya te la voy a comentar, acaba de morir un periodista colombiano que he reconocido por todos como el mejor reportero de Colombia, Antonio José Caballero, que por cierto entrevistó varias veces a Chávez, a Fidel Castro. Y lo comento porque me impacta la dimensión que ha tenido la noticia, ¿no? Claro. Todos los expresidentes han hablado de él y realmente es un momento como bien sentido para el periodismo. Por supuesto. Y como lo estoy viviendo, te lo comento porque es que justo acaba de hacer y estoy como en plena redacción también de RCN. En cuanto a la Navidad, pues te cuento que aquí la Navidad es increíble. Bogotá yo creo que es una de las ciudades que más se iluminan en el mundo. De hecho hay una ruta, se arman unas colas increíbles de noche porque la gente va pues a todos los parques y a todos los lugares que se iluminan. Creo que el show más importante este año está en la Plaza de Bolívar, no he tenido la oportunidad de verlo, pero es algo increíble, de verdad la ciudad se pone muy, muy bonita y provoca disfrutar. Mira, ¿y la comida qué tal para la Navidad, esa gastronomía navideña colombiana? Mira, aquí usan mucho en Navidad algo que ellos llaman natilla, que sería como nuestro manjar blanco. Y usan unos buñuelos navideños, que es como una bolita, ¿cómo te puedo explicar, chico? Como una aretita redonda que ellos sofríen. ¿Como una almojábana? No, la almojábana es distinta, es ese pan riquísimo. No, esto es una bolita, parece un bolito pelón, pero por dentro solamente tiene harina y queso, lo comen muy crujiente. Y eso es de lo más típico que ellos comen en Navidad. Mira, Idania, ¿y tu aporte? Forma parte de lo que sirve. ¿Y tu aporte, Idania, a esa gastronomía colombiana desde el punto de vista del venezolano? O sea, ¿qué haces tú, qué le llevas a los colombianos en estas fechas? Bueno, te puedo decir que en mi casa están haciendo hallapas. Hicimos todas las compras pertinentes el fin de semana. El guiso se hizo ayer y hoy están exactamente en estira la masa, rellena la hallapa, envuelve. Lamentablemente yo no los puedo ayudar porque he estado todo el día en el canal. Wow. Pero ese es mi aporte, además me encanta cuando me preguntan, ¿y cómo es la yapa? ¿Es como el tamal nuestro? Bueno, parecido, así que repartiré algunas. Mira, Idania, y allá hay que un tamal, una cosa de estas que es muy parecida a la yaca, ¿no? Ellos tienen varios tamales, tienen el tamal tolimense, que este te lo puedo describir porque es el que más me gusta, no es como nuestra yaca, es un tamal como redondito, tiene pedacitos de pollo y tiene zanahoria picadita y un pedacito de tocino. Tienen otro que tiene como los granos de maíz, ese no me gusta tanto, pero no hay algo como nuestra yaca, no hay. Yo me acuerdo de un graffiti que ponían aquí, que puso además a alguien que era el rey del graffiti y puso las hallacas de mi mamá, son muy malas, puso otra palabra pero está censurada y abajo firmó Nerón. Está bien.
pero perfectamente claro. Exacto. Pero uno defiende su hallaca y la hallaca de su familia y la hallaca de su mamá. Pero mira, hablando de Navidad. Que siempre te dicen eso, Leonora, que no hay hallaca como la de mi mamá. Bueno, la mía no hizo, así que no hay ningún problema. Exacto. Mira, Idania, y dinos una cosa. ¿Cómo serán las Navidades de Petro, chico? Sí, buena pregunta. Bueno, las Navidades de Petro creo que están un poco amargas. Petro está saliendo mañana, creo, va a reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer su caso. Hoy se reunió con el presidente Santos, fue una reunión que duró 2 horas. El procurador, digamos, sanciona a Petro, lo destituye y lo inhabilita por 15 años. Ahí creo que es donde está una de las discusiones más grandes en Colombia, porque pareciera que es demasiado en los años que lo inhabilitó, es prácticamente decretarle la muerte política. Petro, como reacción, ha querido poner al presidente Santos en 3-2, porque el abogado de Petro, Jaramillo, sostiene que el presidente puede no firmar y revocar esta medida. Sin embargo, Santos dice que hay una ley que él respeta la institucionalidad, porque es que esta ley por la que se destituye a Petro fue aprobada en la constituyente después de que vinieron a la legalidad los guerrilleros del M-19 y Petro firma esa ley por la cual hoy lo están destituyendo. Además, quiero decirte que una cifra que me impresionó es que el procurador ha destituido 49 gobernadores, un número más o menos similar de alcalde y de otros funcionarios públicos, y se han quedado destituidos, se han hecho recursos, etcétera, pero nunca se ha armado el escándalo que hay por la destitución de Gustavo Petro. Lo que pasa es que Santos, sí, la izquierda se caracteriza por ser primero belicosa y por ser intocable, ¿no? Y luego está tanto en el juego toda esta historia de los diálogos de paz con la FARC y lo que puede influir este tipo de decisiones. Exacto. Hoy, por ejemplo, el colombiano hablaba de que están acusando a Pancho Santos, a Francisco Santos, de que está involucrado en todo esto con el procurador. Bueno, primero, déjenme comentarles que una de las cosas que se está criticando es que están intentando, el abogado de Petro sostiene esa posición, justo lo escuchaba hoy en una entrevista, de decir que Petro es un factor fundamental para el proceso de paz. Y varios de los periodistas de radio les escuché decir que, bueno, que tampoco este mesianismo que de repente se está, digamos, construyendo en torno a Petro y al proceso de paz no es verdad. Él no es una pieza fundamental, es decir, ni siquiera está en los diálogos de La Habana. En cuanto a lo de Pacho Santos, viene por un comentario que hace un guerrillero, un ex guerrillero del M-19, que se llama Oti Patiño, que es el que dice que ya Petro sabía, perdón, que ya Francisco Santos sabía de los andares del procurador. Sin embargo, Pacho Santos ha dicho que no tiene nada que ver con eso, que este es un proceso, digamos, eminentemente institucional y que así lo pauta la ley y el procurador está en todo su derecho de hacerlo. Habrá que ver si esto trae como reacción plantear una reforma de la ley, etcétera, etcétera. Por ahora, el presidente Santos dice que él no se va a meter, que él no podría ir contra la institucionalidad, pero que apoya todas las medidas o las acciones judiciales que Petro quiera emprender. Él va a la comisión, aunque los organismos internacionales han dicho que para acudir a ellos tiene que agotar todas las instancias nacionales, cosa que Petro no ha hecho y dice que no va a hacer. Bueno, ahí tenemos el estilo. Tal cual. Es el estilo que se repite, no importa el país latinoamericano. Para que no quede duda. Exacto. Se nos terminó el tiempo, mi queridísima Idania. Que llegue a través de ti nuestro saludo afectuoso a NTN 24, a toda la gente que trabaja allí maravillosa. Y para ti, el afecto de nosotros que estamos además muy orgullosos de lo que estás haciendo allá en Bogotá. Gracias, Eleonora. Un abrazo para ustedes también. Y bueno, si no hablamos, feliz Navidad. Extrañaré mucho las Navidades en Venezuela. 4 años después creo que todavía no he aprendido a despedirme sin que me duela. No, y yo creo que uno no se acostumbra, aún con todo el tiempo. Bueno, ya definitivamente no.
Un beso grande. Ya regresamos.